compadres, estamos aquí en la cortina. Ahora tenemos el tema de los apodos. Aquí está el Chore, el Bully y el Toques atrás de mí. Y pues ahora vamos a darle con ese tema. También tenemos algunas entrevistas acerca del mismo. Y pues vámonos con las entrevistas, a ver qué pasa por ahí. Vámonos, córrela. Apodo, nombre que suele darse a una persona, tomado de sus defectos corporales o de alguna otra circunstancia. Bueno, yo creo que es una forma cariñosa de llamar a tus amigos, de alguna cierta forma. En lo personal no me gustan mucho, nada. Yo pienso que, o sea, como que es algo como muy tonto. O sea, si ya tienes un nombre, ¿para qué te van a poner un apodo? Ah, muy estúpidos, en realidad no lo he pensado. Sí, como apodos, han cambiado nada más y de una u otra, y ya saben cuáles son. Pero, o sea, como que, la persona no, no era. ¿Cómo cuáles apodos son? Mi persona diría. No, creo que, tiernos, de cariño. A ver, un otro ejemplito. Por ejemplo, a mi amiga Camille, entonces puse de fruta. Y bueno, pero pues es así como, no sé, no creo que ellos sí son muy ofensivos. Y de verdad no me gusta, pero me ponían por mi nombre, si no ponían chiquita, mi amiga, pero no. En cierto modo son buenos porque nos ayuda a identificar con más facilidad a cierta persona. Pues yo pienso que los apodos muchas veces dicen las verdades, pero muchas veces dicen cosas feas. Pues mira, yo pienso que los apodos, a mi ver, no está bien. Porque hay ocasiones en que son ofensivos, ¿no? Bueno, los apodos es una costumbre que tienen los seres humanos para llamar a sus congéneres, a sus similares. Cuando no se acuerdan el nombre, no es fácil colocarles un sobrenombre o apodo, y generalmente en los lugares de origen, en el barrio, en la colonia, en la familia, los llamamos por eso, porque es una manera más sencilla o más coloquial de llamar a los humanos. Creo que es una forma corta y práctica de llamar a las personas, dependiendo de ciertas características que puedan tener. En lo personal, a mí no me gustan los apodos, creo que tenemos un nombre y nos tienen que llamar por nuestro nombre, pues no es nada agradable que te conozcan más bien por el apodo que por tu nombre. A veces es por cariño o una forma dulce de llamar a las personas, entonces tiene dos partes. Sí, soy princesa. Pues por simpática, carismática, atractiva, sí, por eso. El chácharas, el tartas, el chimonero, no sé, como quieras. El chafirete. Ticús. Como el manchas. El bunda. Calaca. El chino. La chaparra. La rana. La changa. La flaca. El tiburón. El tamalero. Como a mi amiga Pame, que le gusta mucho que digan Pame, pero me cariño la chu. Pues a ver, si la chu, Pamela. Bueno, ya vieron las entrevistas acerca de los apodos, ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso. No, mamá, por favor. ¿Tú qué apodos te sabes o qué has visto por ahí? Yo sé que te sabes un montón. Ahorita el que se me viene a la mente. Ahorita se me viene. Ándale. Mira, el que se te fue sin pagar, el pelón. Chuy el bisco también. Ándale también. El queso babas. Bueno, más que nada, el apodo es una forma de identificarse con una persona. A muchos no les gustan, a otros sí. Muchas veces puede ser despectivo hasta cierto punto, pero es una forma de identificar. Una de las chavas de la entrevista decía que para qué tiene uno apodos si ya tiene nombres, pero hay gente que nace con apodos. Hay unos que sí están bien culeros. Sí, no sé, por ahí tú, cabrón, estás narizón. No, pero yo no estoy narizón, tú tienes la cabeza chiquita, hijo de la chingada. Pues, no. El Pinocho. El por ejemplo, el Chore, pues, razones obvias. No, neta, güey. Pero el César Costa también, razones obvias. Es que este güey lo está arrastrando de familia, güey. Ah, bueno, ya. Ah, es hereditario el apodo ese. Es hereditario. Es hereditario. O sea, ese tipo de apodos viene desde es que su carnal es más grande, el Pinocho, sí. Simón. Desde que su carnal le dicen el Chore, y a este güey le dicen el Chore, y al más loco también. Entonces,
desde ahí viene ese pedo. Conmigo, en mi caso, yo sé que hay muchos Tato, pero en mi caso era porque no me podían decir Fausto. Y mi primo con el que me juntaba. Ah, sufría de dislexia, por eso. Sufría él. De dislexia, yo no. Y Tato. Tato, güey. ¿A ti por qué te dicen el toque rock? No, pues nomás ve mejor. Por eso. ¿Y a ti, güey? No, espérate, que diga la verdad, güey, porque mi mamá sí piensa que se las truene. La neta, a mí me dicen el toque por. No te juntas con la telenovela de El Breve Mayor, creo. Salía César Bono dando toques, le decía que me parecía a él, por eso me pusieron el toque. Es por eso, no porque me drogo, mamá. Este es un personaje, tú no sabes. ¿Y a ti por qué Bully? Bueno, cuenta la leyenda que no, cuando... a ti Bully, ¿por qué, no? Al revés. ¿Y a ti por qué Bully? O sea, ¿por qué le dicen Bully? Cuenta la leyenda. No me cagas el palo. ¿Cuenta la leyenda? El cagapalo, ¿no? No, lo que pasa es que supuestamente cuando yo estaba de brazos me querían alimentar a mi mamá y que me movía mucho y me decía muchacho bullicioso. Bullicio y bully desde ahí hasta la fecha. Y hasta la fecha, ¿no? Igual de empiezo a ver quién lo pasaba. La neta, güey, ese pinche apodo. No, es para que lo ese, el diablo. Ese peor apodo que he escuchado. Yeah. Igual que el meco o el moco. Zacarías también. Simón. El cara de calzón rasgado que le hacen un compa del gordito de ahí. Un saludazo. Con mi compa el gordo. Yo tengo compas, pues, que tienen apodos medio raritos. El cochaperras. Ya falleció. No, esos son gustos. Esos son gustos. El cara de chile de perro. El cara de chile de perro, un muchacho. Un muchacho que por acá anda, no sé, conoce. Hijo de la chingada. Ya me sé. Ah, no. O sea, como la morra de la entrevista, güey, la que dice que. De Pamela, güey. Uh-huh. Que a la morra le dicen la chu. La chupamela. ¿Chupamela? Chupamela, También hice una morra en las entrevistas que. Hay una que no les gusta, que no les gustan los apodos. Pero es que también. Pero es que no es de si les gusta o no les gusta. Es depende si le gusta a uno ponerles el apodo. Pero a veces. Sí, díganme así porque así me gusta. O sea, no, el apodo es algo que te va. Que le van a hacer a la gente y te van a identificar como ahí. También hay apodos que te lo dan de. De acuerdo a lo que tú realizas. Uh-huh. ¿Qué onda? Mi tamalero y la chingada. Ah, como tú serías el baquetón. Ey, no, yo así es por. El rascahuevos. El rascahuevos, rascabuches. Por favor, producción la sangre en la boca así para que se vea más real. O también como mi compa el George le dicen el rasta porque es medio hipioso. Que le dicen George porque se llama Jorge. Le dicen George. ¿Cómo es el otro? El German. Oye, apodos gays. El Draco. El apodos gays, el Yeyo. Ese es apodo de Mayate. El Appleton. El Appleton, Jamaica Room. El Alendrita. Cristal. No. ¿Cómo te llamas? Cristón. Ah, no, pero eso. Me llamo Arturo, pero me dicen Lady Gaga. Paciente de copas, ¿cómo no? Sí, mijo. El Cyber. En mi casa y en mi barrio. El Cyber, güey. El Cyber. Ah, que también el zombie. El como que dice Crucito. Otra parte es el zombie. El suavecito, padre. El suavecito. No me hables fuerte. El rascabuches. A ver, producción ahí. De Rudé. A ver, producción. Pasa la Lady. No huyas. Que se eche un apodo primero. ¿Qué pasó? Ya, luego que diga un apodo y después das el comercial. ¿Cuál es tu apodo? Un apodo que conozcas. Yo no tengo apodo. Cuac, cuac. ¿El pato? Cuac, cuac. Un apodo para la cámara. La pediche y la cortina me dice. Un saludo la para pediche. La pediche. Yo no quiero, mamá, no quiero. ¡Chucky! También está el Chucky, papá. Ah, el carnaza, padre. ¿Cómo lo contó? La venada. Sí. Bueno, muchachos. El pitirrijas, ¿qué es pitirrijas? O sea, no mames.
Es una pitirrija. Te tenemos que dejar. Qué pendejo, no sé lo que es una pitirrija. Búscalo en el diccionario, men. Muchachos, tenemos que dejarle espacio a Guillermo. Entonces, mándenos sus comentarios, apodillos que se sepan, qué opinan, temas de los que quieran hablar. Y pues vámonos con Guillermo en su opinión cultural. Y un saludo para la brujita de los colores, homies. Bienvenidos amigos de La Cortina a este segmento cultural. En esta ocasión vamos a hablar sobre la presentación de los últimos tres libros del historiador cuyense Ignacio Gómez Cepeda. La presentación ocurrió aquí, muy cerca, en el Centro Cultural José Atanasio Monroy del CUCSUR, el pasado jueves 22 de septiembre. Se presentaron tres libros, como les comento, uno de ellos de Historia Gráfica del Grullo, 650 fotografías que abarcan los siglos XIX, XX y hasta el XXI, con toda la historia de la conformación del vecino pueblo del Grullo. Otro, una novela política, se llama La Silla Presidencial, con historia chusca de ahí del vecino municipio del Grullo. Y el tercero de ellos, el que más nos interesa a los autlenses, es Las Haciendas del Sexto Cantón de Jalisco en 1825, así con ese título tan extenso. Nos habla sobre la conformación política, social y económica de lo que es ahora la región de Autlán, Costa Sur y Sierra de Amula. Está muy bien documentado, basado en documentos que todavía se conservan en algunos archivos históricos del año 1825. Es muy interesante, está muy bien documentado, nos permite conocer cómo estábamos o cómo estaba organizado esta región en hace ya casi 200 años. Nos permite conocer quiénes eran los habitantes, qué actividades económicas se desarrollaban aquí, y aunque parezca que es algo muy monótono por tratarse de la economía de la región, no es así, es bastante ameno, bastante bien redactado, nos permite entretenernos también un buen rato con la lectura de un buen libro, que nos deja también la posibilidad de conocer más sobre nuestros orígenes. La portada de este libro la pueden ver en la pantalla precisamente, y bueno, los invito a que lo busquen. La edición es muy corta, apenas 100 ejemplares son los que se imprimieron, así que traten de conseguirlo para que conozcan más sobre nuestras raíces en Autlán. Para más información sobre la presentación de este libro y más sobre la actividad cultural en Autlán, pueden visitar el blog Cultura Autlán, cuya dirección aparece en la pantalla. Ahí esperamos también sus comentarios, sus críticas y, ¿por qué no?, también sus felicitaciones. Por esta ocasión es todo en el segmento cultural de La Cortina. Regresamos con el tema del día con nuestros conductores. Bueno, banda, pues es todo por hoy. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden, Facebook, pongan sus comentarios, mándenos sus opiniones de lo que quieran que hablemos aquí. Y pues muchas gracias a mi compa el Chore, al Bulli, no, al Tokirol, el Super Cholote. Y pues nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias. Chido. Estamos, banda, chido. Aquí sí. Producciones. Arre.